Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Yo soy Sandy, para todas aquellas personas que no me conocen, y el día de hoy les traigo unas ideas de lujo que sé que les va a encantar. Así es de que no se te olvide suscribirte, activar la campanita para que te recuerde de mis videos nuevos, y también los invito a mi canal de vlogs, Savvy Sandy Vlogs. Pero amigos, no vengo sola, vengo con una gran mujer creadora. Ella es una artista de YouTube, así es de que yo sé que a ustedes les va a encantar todas las ideas que ella tiene en su canal. Ella es Ani Rodríguez. Muchísimas gracias, Sandy. Hola gente linda del canal Savvy Sandy. Yo soy Ani de Colombia y aprovecho, aprecio y valoro este espacio que me brinda Savvy Sandy para dirigirme a todos ustedes, para hacerles una invitación súper especial a mi canal. Así que espero que cuando termine el video de mi compañera, ustedes pasen, me visiten y me den todo su apoyo. Así que muchísimas gracias a todos, los espero por allá. Así que les recuerdo que yo soy Ani de Colombia y todo es hecho a mano y con el corazón. Un beso para todos. Adiós. Así es amigos, que recuerden ir a visitar su canal porque tenemos muchísimas ideas para ustedes. Vayan y visítenla. Así es de que besitos a todos y vamos a comenzar rápidamente el video. Primera idea, bandeja elegante efecto mármol. Voy a usar un vidrio, pero tú puedes usar una tabla o algo plano. Necesitaremos pinturas acrílicas de color blanco, dorado y plateado. Dos manillas o perillas de puertas o cajones, silicón, un pedazo de plástico del que usan para empacar o para cubrir la comida y por último la resina y el endurecedor. Lo primero que haré es forrar una de las superficies con el plástico. Si tú estás usando tabla, también cúbrela o también puedes usar como una baldosa grande. Esto es simplemente para proteger la superficie. Enseguida entonces voy a hacer un molde. Yo cogí 4 pedazos de papel. No quiero una bandeja pues normal, rectangular, ni cuadrada, ni redonda, sino que quiero como si fuera un pedazo de piedra de mármol. O si no, tú puedes darle la figura que tú quieras. Es lo bueno de todos estos proyectos, que tú puedes tener tu propia creación. Ya una vez cortado el molde, lo pondré encima del vidrio y voy a empezar a trazarlo con un marcador en color negro, que se vea bien así la figura. Ahora sí, vamos a poner el silicón por toda la rayita que hemos hecho. Este silicón, amigos, es un silicón de construcción. Este se usa para las obras. Traten siempre de comprar silicón que seque en 4 horas, porque hay muchos tipos de silicón y a veces hay unos que secan en 8, en 24. Así que lean la etiqueta en la parte de atrás. Después de que pasen la primera vuelta, vuelven a pasar la silicón por arriba del otro para que creen la capa como más alta. Y después van a pasar una tercera vez. Revisen muy bien alrededor que no le vayan a quedar huecos o que se pueda filtrar. Y este quedó más o menos como de media pulgada de profundidad. Este va a ser el molde de la bandeja, así que lo voy a dejar secar hasta el otro día. Ya el siguiente día entonces ya pude preparar la mezcla. Recuerden que lleva 50% de la resina y 50% del endurecedor para que esta mezcla se active y pueda endurecer. Eso sí, tienes que mezclarlas o revolverlas con un palito muy bien, al menos por unos 4 minutos. Si ustedes no quieren usar la resina de color transparente, ustedes pueden darle color con las pinturas de acrílico. Yo le voy a poner de color blanco. También voy a hacer otra mezcla, pero con menos cantidad. Igual 50% de una y 50% de la otra, y voy a darle un color doradito. Solamente tienes que poner unas goticas del color. También voy a usar la pintura de color plata. Después se la van a poner toda en el molde que hicieron. No se preocupen que esto no se va a regar ni nada de eso. Yo preparé alrededor de unas 16 onzas de pintura blanca, pero después tuve que preparar otra vez como unas 8 onzas más para que así se llenara la bandeja completamente. Después, usando un palito, un cuchillo de plástico, cualquier cosa, le van a empezar a regar la pintura dorada de la figura que ustedes quieran, la forma que ustedes quieran. No se preocupen por eso, les va a quedar hermoso, porque así es el mármol, como que tiene unas venas así muy bonitas. Enseguida van a meter un palito o el mismo cuchillo y empiezan a correr la pintura.
y mira qué lindo va quedando. Después entonces ponen el otro color que es como más grisecito y le hacen exactamente lo mismo las veces que ustedes quieran. Bueno, aquí ustedes pueden realmente jugar con esto, que te va a quedar precioso el efecto que esto da. Es muy hermoso y cuando ya todo se seca, eso queda brillante y queda muy lindo. Por último, con una pistola de aire caliente o con un soplete, o si ustedes tienen como algún encendedor, algo de fuego, van a empezar a sacar todas las burbujas, porque a esto se le forman burbujas por la parte de arriba y así podrán desaparecer. Si quieres, con una caja puedes cubrir la bandeja para que no le vaya a caer ninguna basura y ya lo dejan secar hasta el otro día. Cuando la resina esté completamente seca, entonces empiezan a retirar la silicona. La van alando de los lados. Si quieres, te puedes ayudar con una cuchilla o con algo que puedas ir cortando para que se te haga un poco más fácil. Después pueden usar una lija para que acaben de retirar el resto. Yo estoy usando la número 80, que es precisamente para eso, para quitar pintura y acabados así como este. Pero después yo le pasé también la 120 para que me quedara un poquitico más liso. Enseguida voy a usar esta pintura, que es una pintura metálica, el color se llama oro puro. Y usando un pincel pintaré las partes laterales, que son estas que quedan en los costados. Le voy a pasar 3 veces, esperando más o menos como 30 minutos. Mientras se va secando, entonces voy a medir para ver dónde van a quedar las manillas y así poder marcarlas. Pero antes quería ponerle estos 4 protectores por debajo de la mesa, que son como unas almohadillas para proteger las mesas de madera o las mesas de cristal. Ahora sí, voy a hacerle los 2 huequitos para poder poner los tornillos y por detrás poderlo atornillar y apretar. Y mira ya cómo se va viendo de linda. En realidad, amigos, yo les recomiendo que usen bandejas en sus decoraciones porque se te va a ver todo más lindo. Segundo, bandeja giratoria elegante. Para esta idea usaré un espejo redondo que tiene 35 centímetros de diámetro. Una bandeja giratoria que tiene 22.8 centímetros de diámetro. Este lo compré en Bed Bath & Beyond por $6. También lo venden en Walmart o también si quieres conseguir la parte que gira nomás, la venden en Home Depot en la parte de la ferretería o si no en Amazon. También usaré, estos son como unos aritos muy bonitos, puedes conseguir en cualquier parte donde vendan telas. Y por último, necesitas un buen pegamento, yo voy a usar el E6000 porque este pega metal. Lo primero que haré es poner el espejo boca abajo porque quiero buscar el centro de la bandeja. Ya que sepas dónde va a ir, entonces márcalo para que te dejes guiar. Y lo que queremos pegar es todo este borde de la bandeja. No pongan el pegamento sobre la línea, sino adentro de la línea, porque si no el pegamento va a quedar por fuera del bordecito de la bandeja. Yo voy a usar la silicona caliente para que me pegue inmediatamente, pero también el E6000 para que quede pegado y así dure mucho tiempo y no se despegue. Antes de comenzar, siempre limpien los espejos, sobre todo si le van a pegar algo, así que límpialo con un limpiador de vidrios o si no,
con un poquito de alcohol. Voy a usar un pincel y una almohadillita de silicón, pero puedes usar un plato desechable. Vas a poner un poco de L6000 y ya con el pincel empiezas a ponérselo a cada argollita por la parte de abajo y ya empiezas a pegarlo uno a uno en toda la orillita del espejo. Trata de no poner tanto pegamento, pero si acaso pusiste mucho, límpialo inmediatamente para que no se te vaya a ver el espejo así como manchado. Yo estoy usando 4 paquetes de estas argollitas que traen una docena cada uno para un total de 48 aritos. Si tú no quieres o no encuentras estos tipos de bandejita giratoria, lo que puedes hacer es ponerle unas 4 paticas y también se te va a ver muy bonita la bandeja. Yo les dejo abajo en la cajita de descripción 2 videos más de cómo pueden hacer bandejas lujosas que hice el año pasado, por si tú quieres darte más ideas. Y mira, amigos, cómo quedó de preciosa para usar en un comedor, en la sala, incluso en la isla de la cocina. Bueno, amigos, muchísimas gracias por haber visto el video. Recuerden ir a ver el canal de Ani también. Yo les dejo el enlace acá abajo en la cajita de descripción para que vayas a ver sus ideas. Así es de que, besitos a todos. Recuerden regalarme un like antes de irte. ¡Chao! Nos vemos en el siguiente video.